chicos, y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os hablo desde una casa muy chula que luego os voy a enseñar todo el house tour. Y como veréis, estoy grabando en un formato diferente porque estoy grabando con la GoPro Hero Max. ¿Y qué voy a hacer en el vídeo de hoy? Pues como habréis visto en el título, hacer fotos debajo del agua. Pero pasa una cosa que no me hace mucha gracia, que estuve ayer probando la GoPro debajo del agua. ¿Y qué pasa? Que se ve súper desenfocada. No me gusta, y he estado viendo opiniones, vídeos en YouTube también, y es que veo que pasa lo mismo. Voy a intentar hacer fotos, pero si me salen borrosas, vamos a intentar la segunda opción, que es el iPhone, que el iPhone es sumergible. Yo sigo desayunando y continuamos. Probando la GoPro en el agua y efectivamente pasa lo que me temía, que se ve borroso. Me parece que esto, para ser una GoPro, se han cagado bastante. Así que como no me van a salir las fotos enfocadas, vamos a probar el plan B, que es el móvil. Voy a hacerlas con mi móvil, que es el iPhone XR, y se puede meter en el agua. Ya lo hemos probado antes un poco y sí, va todo bien. Que si tenéis un móvil waterproof, también es una buena opción para hacer fotos en una piscina o debajo del agua. Así que sigamos. Estas son más o menos las fotos en las que me he querido inspirar, luego a ver qué tal salen. No tengo ni idea de los autores de la foto, pero si alguno sabe de ellos, ponérmelo en los comentarios. Spirit, body, flesh, now is all we got left. Spirit, body, flesh, now is all we got left. Spirit, body, flesh, now is all we got left. Spirit, body, flesh, now is all we got left. He visto esta foto y quiero intentar imitarla. Vamos a probar a ver qué tal queda. Está buena el agua, ¿eh? Este sí. Me vaya planchando, me da, joder. Las vistas que tenemos con este atardecer y con estas pinzas sin maquillar, pero es que aquí apetece estar así. Espero que os hayan gustado las fotos y os haya gustado la casa. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like a este vídeo, suscribiros a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo mío. Comenta qué te ha parecido y también comparte el vídeo. Un besito. ¡Chao! If you could understand.